porque tenemos el alto riesgo de que juegue con las aves a roca. Entonces, estamos monitoreando. Muchas veces nosotros hemos dicho, en el Perú hace falta un mapa de riesgos. Yo los saludo a ustedes y los reconozco como personas activas, como personas que estamos saltando a lo que está pasando. Señor Ministro de Vivienda, señor Alcalde, hay que ponernos a la brevedad posible al lado del pueblo. Miren cómo está esta carretera. Yo llamo a la minera para sentarnos a conversar, para ver el desarrollo integral de cada uno de los pueblos, señor Gobernador. Esto no puede seguir pasando. Hay gente que se atreve a hacer un techo sobre el río ya en esta zona. Hay gente que se atreve a perforar el cerro y ahí hace su vivienda. Yo creo que hay que ordenar también a la ciudad. No sabemos la naturaleza cómo nos va a golpear, pero para eso tenemos que asumir retos en cuanto a la prevención, ¿no? Yo los agradezco bastante. Me acompaña también el director de salud, ¿no? Está viniendo con una nueva contingencia el ejército peruano. Estoy con el jefe del comando conjunto, ¿no? Vamos a desplazar más personal, pero lo que nos interesa en este momento es ir a rescatar a esas personas, a esas familias que el día de hoy han perdido la vida. Tenemos que ser fríos, tenemos que ser sinceros en eso. Nos trasladamos en este momento. Vamos, queremos ver en... ¡Aló! Yo le entiendo la necesidad, yo ya tomo en cuenta, ya he constatado que no hay esos servicios, no hay eso, la presencia del Estado. Pero también hay que entender, vecino, y bueno, me satisface que usted sea rondero, un compañero nuestro. Y usted sabe que en la ronda también tenemos que contribuir al desarrollo del país, de la comunidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenarnos. Mire, los vecinos no podemos seguir viviendo en un lugar de hacinamiento. Contra nosotros podemos tener postas, escuela, colegio, pero la naturaleza, viene y nos arrebata, sí, con todo. Entonces, si hay un lugar donde nosotros tenemos que reubicarnos a toda la población, cuenten con el apoyo 100% del Estado, 100% del gobierno. Pero veamos un lugar donde salir. Hagamos una campaña de sensibilización al vecino, a los compañeros, a las familias, y salimos de acá. Vemos un lugar donde nos reubicamos, van a tener todo el respaldo. Porque ahí están nuestros hijos, está la familia. Hagamos eso, por favor. Yo creo que no solamente vamos a venir en época de emergencia. Yo vivo en una comunidad, yo sé lo que pasa. Yo sentí cómo he perdido también familias. Porque a veces hay familias que se atreven a un lugar donde la naturaleza nos arrebata. Pierdes casa, pierdes todo, pierdes tanto. Y a veces uno, por querer un centavo en el bolsillo, por tener una casa, una camioneta, viene y se desaparece con todo. Hagamos eso, por favor. Un llamado a la población. Una vez que nosotros sabemos que la población está consciente que está en una zona de riesgo, nosotros ponemos todo el presupuesto, nos conversamos con ustedes, llamamos a la minera, porque la minera es la que tiene que asumir una responsabilidad frente a la comunidad, frente a todo lo que tenemos, lo que estamos viendo. ¿Ya? Okay. Eso pasa por una situación.
para vivienda, precisamente nosotros debemos tener consenso acá para ver quiénes son los damnificados y para que el Estado también nos apoye como pobladores. Usted dice, bien dicho, que no queremos reubicarnos, eso es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros como pobladores, ¿a dónde nos vamos a ir? Claro, no tenían un lugar porque nadie se les ha propuesto. Ahora nos ordenamos, nos ponemos de acuerdo. Vamos a reubicar. Ustedes hacen el empadronamiento de todo el centro poblado y dicen, ya tenemos el lugar donde irnos. Solamente así podemos salir, ¿me entiendes? Ok, perfecto. La fuerza de la naturaleza no la podemos reparar como seres humanos, por más autoridades que seamos. Y por eso yo llamo a la comprensión de la vecindad, de los compañeros, los hermanos. Y me alegra que los dirigentes ronderos sean conscientes de eso. Yo llamo desde este espacio a los vecinos, a este pueblo, al centro poblado de Retamas, para que hagan un esfuerzo de hacer un empadronamiento y tratar de salir de esta zona. Es una zona bastante riesgosa, donde hay bastantes derrumbos, están viviendo sobre el río. Entiendo de que por la influencia minera han venido acá a buscar el desarrollo de su familia. Y de acá hago un llamado también a la minera, a la empresa minera, que hay que sentarnos a conversar para ver el desarrollo de estos pueblos. Y no solamente de esto, sino a nivel nacional. Hay gente que se desplaza de diferentes lugares del país. Yo he encontrado paisanos acá, incluso vecinos de Jaén, de Chota, de mi misma tierra. Y la veo que tienen un techo pegado al cerro, al lado del río. Está bien, viene por un espacio de trabajo, para sostener su familia, pero tenemos que ordenarnos. No podemos estar viviendo en esta condición. Es la única salida. Es la única salida. Yo veo que hay toda la predisposición de los vecinos. ¿De qué sirve poner un contención desde acá hasta allá e invertir millones de soles si va a venir del otro lado? Y del otro lado también miren cómo están los derrumbes, miren cómo está ese río. Y la gente está en esas mismas condiciones. Yo entiendo ahora que no es que la población no quiera salir, ahí debe ser un cierto sector, como dice el gobernador, que se aferran. ¿Por qué? Porque de repente no nos ponemos de acuerdo. Hoy ya creo que hay la predisposición del gobernador regional, el gobierno central, el alcalde distrital, todas las autoridades. Tenemos que tener un planeamiento para ver un lugar a donde sacamos todas estas familias. No calculo la cantidad de población que existe en este importante centro poblado, pero veo muchísima gente que han salido, por ejemplo, están al frente. Pero hay que hacer una convocatoria y desde acá los convoco y desde acá les digo que salgamos de acá. Vamos a un lugar más seguro donde van a tener no solamente su vivienda, sino también los servicios. Van a tener educación, van a tener su posta. Las acciones de toda su vida hecha. ¿Quién va a financiar su traslado? ¿Quién le va a construir casa? ¿Dónde va a ser el lugar a donde van a estar? Corresponde al Estado. Para eso tenemos que hacer una alianza de la empresa minera con el Estado. Porque se supone que también esta gente que está acá son gente que trabaja para la minera. Y además, lo que tenemos que hacer es que el poblador, el vecino, sea consciente. ¿De qué le sirve tener un carro, tener una casa de 3, 4, 5 pisos? Al final, mire cómo termina uno. Ahora, se evalúa el estado de emergencia. Ha sido muy difícil llegar a este punto, presidente. Usted mismo ha visto la complejidad desde el estadio hasta este punto, la carretera muy destruida, no hay un orden acá. La población tiene toda la razón. Ustedes nos han acompañado en este tramo. A ustedes les consta cómo está este tramo, cómo está esta carretera, ¿no? Cómo está su vida escorrosable. Y lo de menos, y lo más tedioso y lo más preocupante, que en esta zona lugar no haya una posta médica, ¿no? Señor ministro, yo le reitero nuevamente para conversar con el gobernador regional, con el alcalde distrital y ver que esta población tiene que estar a buen recaudo. ¿Cuáles son los mejores planes de rescate? Porque hay todavía gente que va a seguir viviendo aquí. No estamos hablando que hay que sacarla mañana, que hay que sacarla ahora. Pasa por una sesión de entendimiento. Yo sé que es dura esta situación. Imagínese a usted mismo sacarle de su casa en este momento. Pasa por una situación de que tienen que estar convencidos del riesgo que tiene. Presidente, ya luego de verificar la zona, ¿se evalúa declararla en emergencia? Yo creo que debería declararse en emergencia hace tiempo, porque esta es una zona de hacinamiento. Eso se va a hacer.